Buenas noches. Esta noche en nuestra librería y vuestra también, librería de segunda mano Planeta Azócar, tenemos un invitado, una invitada de fuera de Jerez. Hoy ha venido desde Valencia Ángeles Navarro. Ángeles valenciana. Ahora se irá presentando ella con más detenimiento. Yo lo que sí decir que va a presentar hoy el libro Besos de Fuego. Yo, como soy ya famoso en estos lares, le paso enseguida lo que es la palabra a Luti, y Luti ya irá presentando el tema. Por lo tanto, tengo que comenzar como todos los días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre dependiendo del país, del continente donde nos escuchen y en esta ocasión donde nos vean. Bueno, pues iniciamos hoy esta andadura y lo hacemos con Ángeles. No así antes, pues saludar a todos los compañeros de Top Radio Online y de FM Hit, una radio que colaboro normalmente y que está ubicada en Orlando y en Uruguay, y a partir de ahí pues extendemos el mundo entero. Y un dato que quiero dar es que de todas las radios online que existan en el mundo, estamos en número 4, por lo cual está bien. Se está haciendo bien las cosas. ¿Podemos estar más adelante? Bueno, sí, pero tampoco hay que ser avaricioso ni nada, yo me conformo. Y que no es la idea, ¿no? La idea es proyectar al mundo la cultura, todas sus distintas facetas. Y hoy estamos, como digo, con Ángeles, que no la conocemos aquí, pero que eso va a durar muy poquito. Enseguida te vamos a conocer. Y como yo siempre suelo decir, no solamente vamos a conocer al personaje, sino a la persona. Ella también ha hecho radio, ya hablaremos de todo un poquito, porque al margen de que se hable del libro, que hay que hablar, también me habla un poco de tu persona, y por eso quiero decir de que vamos a conocer no al personaje, sino a la persona, y siempre lo hacemos sentaditos, que estamos más cómodos, porque tenemos por delante una hora, dos horas, tres horas, no. Hora, hora y media, y yo creo que mejor sentadito que... Y hoy no te importe que todos los que estamos aquí son muy buena gente, buenas personas, que eso es importantísimo. Que hoy casi está lleno, pero también una parte muy importante, todo lo escuchante que en esta ocasión no va a venir. Por lo tanto, bueno, pues preséntate un poquito de quién eres y todo eso, y ya nos sentamos. Bueno, pues mi nombre es Ángeles Navarro, como antes habéis dicho. Y bueno, la verdad es que estoy encantada de estar aquí, y en primer lugar quiero daros las gracias a todos por haber venido, porque la verdad es que para mí esto es algo muy importante. Es mi primer libro y bueno, pues parece que... Bueno, pienso que todos los libros son importantes, todos los libros de un autor son importantes, pero parece que como que tu primer libro, como que te estrenas, ¿no? Entonces, pues es algo muy bonito, y que me hayáis invitado, para mí es un honor el que me hayáis invitado a estar aquí. Muchísimas gracias. Yo, en principio, vamos a leer un poquito una sinopsis que ya tiene aquí en el propio libro, que desde que vi yo la portada me encantó. Es una portada muy bonita, y que yo sigo mucho a Los Ángeles, y tiene un ángel aquí, ¿eh? Os voy a dar detalle con esa energía, esa luz energética que tiene la mano. Bueno, pues Ángeles Navarro Castro, natural de Valencia, nacida, ¿se puede decir? Claro que sí. El 7 de marzo de 1968. Es técnico especialista en administración de empresas. Eso poco tiene que ver con este otro mundo, ¿no?
¿Cómo están conectados estos dos mundos de algo tan técnico con escribir un libro que tú ahora nos vas un poco a hablar de él? Y supongo que no tiene nada que ver con ese mundo, con ese otro mundo real, ¿no? Para nada, no tiene que ver para nada. Pero bueno, también al estar varios años trabajando en radio, pues te relacionas con mucha gente de ese mundillo. Y parece como que se te pega un poquito. Y luego, pues la curiosidad siempre. A ver, de todas formas, aunque yo haya estudiado administración de empresas y mi carrera laboral ha sido en torno a esa profesión, siempre he admirado muchísimo a los escritores. Yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio literatura y estudiaba pues, a Rosalía de Castro, a Quevedo, Miguel Hernández, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿vale? Por nombrar unos cuantos. Sí. Bueno, la verdad es que para mí era una pasada y es que siempre los he admirado. Yo realmente jamás en la vida me hubiera imaginado estar aquí en estos momentos y bueno, en las presentaciones que he hecho siendo autora de un libro. Nunca me lo hubiera imaginado. De hecho, si me lo hubieran dicho no me lo hubiese creído. ¿Sigue ejerciendo esa profesión actualmente? Sí. ¿No? También es colaboradora en diversos medios de comunicaciones, locutora y presentadora. Hablan un poquito de esto. ¿Sigue haciendo radio? No. ¿Cómo te metiste en el mundo de la radio? Bueno, yo en lo que son los medios de comunicación estoy metida realmente desde hace bastantes años. Y casi todo, dice que las casualidades no existen. Exacto. Pero es que realmente yo lo veo así como casualidad, ¿vale? He colaborado en Valencia, había un canal que se llama Canal No, que ahora ya ha cambiado. Es Apunt. Y cuando era Canal No, pues hacían un programa para niños y yo pues, colaboré en dos programas. Luego he hecho también algo de modelo de fotografía. Siempre me ha gustado mucho el tema, pues, de, como os he dicho antes, lo de la edición de vídeo, fotografía, yo soy fotógrafo también, aparte de mi profesión. Y luego el tema de la radio, a ver, yo creo una empresa online de publicidad y me voy a Alicante a promocionarla y allí les gusto en la radio y me contratan. Estoy allí unos años trabajando. Aparte de ese trabajo, trabajaba también para un bufete de abogados y la verdad es que estoy muy a gusto. Allí hago de todo porque en la radio hacía tres programas que realmente no tienen mucho que ver uno con otro. Uno era de música de los años, se llamaba Los Remember. Era música muy bonita, de los años 60, 70 y 80, que es música preciosa. Luego otro programa que hacía era algo parecido al programa que hace Iker de Cuarto Milenio, que el programa se llamaba Mitos y Leyendas, también muy bonito, además hemos ido a sitios pues, a investigar y a mí todas esas cosas es que me gustan mucho. Te pregunto un inciso, ¿hay algo de verdad o no? Yo creo que a veces quedan energías ahí estancadas. ¿La nuestra, de los vivos o la de los muertos? Las que se van, que se quedan un poco perdidas. No sabes para dónde tirar, ¿no? Bueno, ¿engancha la radio realmente al que hace radio? Engancha muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Es un mundo maravilloso. Sí, sí. Pero muchas veces uno tiene la sensación que cuando hace radio, que como estás solo en ese momento allí, te puedes preguntar, ¿habrá alguien detrás escuchando? ¿Otra cosa es única? Sí, sí. Realmente lo hay, ¿no? Hay muchas personas. Hay mucha gente, mucha gente escuchando. Pero no lo sabemos. Mucha gente escuchando porque luego vas por la calle y gente que te conoce te da la enhorabuena. A veces escuché tu programa el otro día y me encantó, qué programa más bonito. Sí, sí. O sea, no es hablar y hablar, no, hay que llevar un mensaje siempre de la mejor manera.
Sí. Y que, con lo que tú expreses, que la gente lo entienda también. Exactamente. Luego fui nominada también para recoger un premio en la radio, a una radio solidaria, muy, muy bonito, que a mí la verdad es que me sorprendió porque realmente la persona que tendría que haber ido a recoger el premio tenía que haber sido el director de la radio. Pero bueno, me nominaron a mí y fue muy bonito la verdad, porque nosotros hacíamos también muchos programas pues para la ayuda de la mujer, lo que es el tema de violencia de género, pues personas con discapacidades, ¿vale? Y todo ese tipo de programas también teníamos un espacio para ese tipo de programas. Entonces... Está hablando siempre en pasado, ¿ya no lo haces? No, vale. Por circunstancias tuve que volver a mi tierra natal, Valencia, y nada, pues ahí estoy, empezar de nuevo, que es por lo que empecé a escribir el libro, en ese parón laboral. Porque claro, me tuve que volver a mi ciudad natal y en ese parón laboral tengo que empezar de nuevo y fue cuando lo escribí. Esto es una novela autobiográfica que realmente me pasó hace 27 años y siempre había tenido ganas de plasmarlo, pero nunca había encontrado el momento. Muchas veces también piensas que no eres lo suficientemente inteligente, o por lo menos es lo que yo pensaba en mi caso, como para poner a escribirme un libro. Y pues que yo pienso que hay veces que las cosas tienen su momento, y el momento era ese. Es decir, que tú escribes un libro sobre algo en concreto que te pasó en un determinado... Sí. ¿Puedes hablar un poquito de qué va, sin desgranar todo, de qué va la novela? Por supuesto. Sí, bueno, la novela es una novela autobiográfica, como he dicho antes. La verdad es que es una historia bellísima de amor, o por lo menos, bueno, yo lo veo así. Tiene alegatos con el tema de la violencia de género, en el que también en la novela se entremezclan temas pues de drama, traición, sexo, amor, amistad, las ganas de vivir que tenemos todo el mundo. Eso es como la vida misma, ¿no? Porque, por supuesto, claro. Es que es la vida misma. ¿Te fue fácil escribirlo? No, realmente... Mucha gente me pregunta y me dice, ¿cuánto tardaste en escribirlo? Pues realmente tardé un año más o menos en escribirlo. Y me dicen, jolín, tardas 27 años en decidirte a escribirlo y luego tardas un año solamente en escribirlo. Sí. Pues sí, porque realmente es una historia ya escrita. Es algo que ha pasado, es algo mío, entonces la verdad es que tardo poco. Que lo he editado, a ver, si me lo he leído el libro 800 veces, lo he editado 801 veces. A medida que vas escribiendo el libro, ¿has tenido esos choques emocionales porque has recordado historias? Sí. Y has tenido que parar. Eso ha sido lo difícil. Claro. Eso ha sido lo difícil. He tenido que hacer parones porque me sobrepasaba el volver a recordar ciertas cosas. Que en teoría estaban superadas, ¿no? ¿O no? Yo creo que no sé si realmente llegamos a superar todo al 100%. Cuando nos pasa algo en la vida, no sé si realmente lo superaremos todo al 100%. Superarlo, seguir con tu vida, eso sí, sigues con tu vida. Sigues con tu vida, rehaces tu vida, tiras por el camino que sea, ¿vale? Pero superarlo del todo no lo sé, no sé yo hasta qué punto. Se me quedó. Que no está superado. Bueno, tú dices que iniciaste, digamos, esto se circunscribe al amor. Hoy solamente el amor, ese amor entre parejas, donde sea, ¿no? No el general, este amor universal, no. Un amor en concreto,
causa todo este, ¿es la causa realmente del libro o no exactamente? ¿Es un conjunto de todo? Es un conjunto de todo. Pero una parte importante, una parte importante. La parte importante es una relación y es una historia de amor. Pero se tocan varios temas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, violencia de género, traición de pareja. De lo que estamos hablando es muy difícil instrumento preguntarte, pero estamos hablando de tu propia vida, ¿no? Sí. Que, o sea, que no es fantasía, ¿no? No, no, es todo real. Lo que sí que tengo que decir, ¿vale? Porque nunca, siempre he pensado que puedes comprometer a alguien. Entonces, lo que no es real son los nombres. Vale. ¿Vale? El libro también se desarrolla casi todo en una de las pirotecnias más importantes de España. Y el nombre de la pirotecnia tampoco. Me tocó encontrar, me costó mucho, mucho encontrar un nombre que no se relacionara con ninguna de las pirotecnias, porque ponía en internet pirotecnia tal, ¿vale? Un nombre inventado que yo me inventaba. Por ejemplo, pirotecnia Fernández. Y me salía pirotecnia Fernández. Sí, y yo, pero bueno. Pirotecnia Filonita de tal. Y me salía yo, pero bueno, ¿cuántas pirotecnias hay en este mundo? Entonces, hasta que encontré un nombre que no estuviese relacionado, claro, con una pirotecnia. Te puede decir algo, ¿no? El que lea el libro te puede pedir. No quiero que se sienta nadie por aludido, ¿no? No quiero que nadie me pida nada ni nada. Y luego podría ya escribir la anónima, ¿no? Que nadie sepa nada, ¿no? Ya. Yeah. ¿Fuiste valiente a la hora de escribir la novela? ¿Tuviste...? Eso me dicen. Sí. Eso me dicen, que me he destapado demasiado, porque realmente lo cuento todo. Entonces, que me he destapado demasiado. ¿Y eso es bueno o no? ¿En tu caso? No lo sé. Realmente lo que son las historias reales venden mucho, porque a la gente nos gusta saber, sí, de los demás. El morbo, la sangre, ¿no? Y todo eso llama mucho la atención. Cuanto uno más desgracia es, más les gusta, ¿no? Hablando en general, ¿no? ¿Es cierto, no? Sí. Por desgracia. Por desgracia, sí. Yo te podría pedir que nos dé algo. No sé si un capítulo inicial o una parte que tú consideres crucial o no. Llegamos a la playa por la tarde. La verdad es que parecía que nos íbamos de acampada, con una manta enrollada y atada en el maletín de la moto, y ahí dentro la cena. El aire de la noche acaricia mi piel y agita mi pelo. Hugo, que es el protagonista, ¿vale? Es Hugo y Lara, ¿vale? Para que... Hugo me pone la manta por encima, detrás de mi espalda, antes de echarla en la arena, y suspira robándome un poco de perfume que le llega a través de la brisa. Se ven algunas nubes levemente en el cielo, ya casi oscuro, alumbrándonos por una bella luna que asoma tímida por el horizonte. Estamos muy cerca de la orilla, pero lo suficientemente lejos como para que las olas no nos mojen los pies, y abrazándome por detrás, me besa el cuello haciendo que se me erice toda la piel. ¿Quieres que piquemos algo ya? Por cierto, ¿qué has preparado? Tengo hambre. Y con un gesto travieso me muerde el cuello, seguido de muchos besos. Me río y me acurruco por el escalofrío que me produce esa sensación a la vez sensual y excitante. Lo básico que se lleva a la playa. Se queda mirando hacia el cielo pensativo, con la cabeza medio ladeada. ¿Tortilla y ensalada? Dice muy seguro. Suelto una fuerte carcajada a la vez que asiento con la cabeza, viendo su cara de sorpresa por haber acertado, que es lo que se lleva habitualmente, o la costumbre que tenemos de adquirirlo de nuestras madres. No podría ser otra cosa. Me apetece un montón, pero ¿sabes qué me apetece aún más? Me da un empujón, haciéndome girar dentro de la manta, volviéndome cara a él. Me quedo parada mirándole, preguntándome ingenua de mí qué es lo que podría apetecerle aún más antes de la cena. ¿No sería bañarse? Hacía frío. Pero de repente me responde, tú. Casi que mejor me como antes el postre y a cenar el luego. ¿Estás conforme? Me dice muy serio, mirándome a los ojos. Yo no le respondo, solo me dejo llevar. Tirados en la arena, encima de la manta, nuestros cuerpos se agitaban desbocados. La situación invitaba a ello.
y así sin parar de besarnos, desnudándonos el uno al otro, como si estuviéramos impacientes por descubrir algo que aún no habíamos encontrado aún, nos amamos aún más de lo que podíamos imaginar, de lo que habíamos descubierto en otras ocasiones, con la luna de espectadora dando un tono plateado a nuestros cuerpos y el sonido de las olas del mar de música de fondo. Nos sentíamos solos en todo el mundo, como si no hubiera nadie más. Y entre dos barcas varadas en la arena, éramos Adán y Eva en el paraíso. Un paraíso que creamos solo para nosotros. Magnífico. Aquí he observado, me estoy equivocado, pero es como una mezcla de, como dice algunas que conozco que han editado una novela, entre lo urbano y lo poético. Es una mezcla muy singular. Y hablando de poesía, vamos, poético de poesía, ¿no te ha dado nunca por escribir poesía o sí? No. De hecho, bueno, ayer en la entrevista que me hicieron en plató en la editorial, me preguntaron qué otro tipo a lo mejor de escritura, por ejemplo, poesía, digo, que va, en la vida te sabría hacer una rima. Cuando hace poesía. Ya, si sí puede ser rima, poesía en prosa o en verso. Exactamente. Pero. Eso de los sonetos alejandrinos, tosilas, todo eso del siglo de oro, que ves, de todo eso pasó un poco, que actualmente se le hace, pero pues, una poesía llevando ritmo, musicalidad. Ya, pero no eso es muy complicado. Más complicado escribir una novela, ¿no? Que hace un poema, ¿no? Que son cuatro estrofas. No sé. Yo como te he visto aquí esta descripción poética de un hecho en un sitio maravilloso, cuando tú has escrito esto, era una parte de tu vida. Ya está. ¿Hay proyectos? Sí. Exacto. Hablan un poquito de eso. Porque ahora ya, supongo que tu vida está llena de actos como este, muy ajetreado, muy intenso. O ya la siguiente tiene que ser ya más fantástica, más de tu propia creación que de algo vivencial. A ver, bueno, para empezar, la gente que se ha leído el libro me piden una segunda parte, ¿vale? Como la canción, ¿vale? Y el segundo, ¿para cuándo? Me lo dicen así mucho. Pues claro, si realmente... tiene continuidad, ¿no? La historia. Sí. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que lo quiero hacer más novelesco. No quiero destaparme tanto. Porque sí que es verdad que hay muchas personas que me han dicho que he tenido mucho valor al contar todo, al destaparme tanto en esta obra. Entonces, yo lo que había pensado es, en vez de que sea un hecho verídico, que esté basado en una historia real, que esté basado. O sea, una cosa es un hecho verídico y otra cosa es que esté basado. Que puede ser ficticio con viso de realidad, ¿no? A ver, tampoco muy ficticio, porque se trata de la vida misma, ¿sabes? Pero procurar no destaparme tanto, hacerlo un poquito más novelesco. Pero sí, de hecho ya lo he empezado, la segunda parte, lo que no sé es cómo se llamará. Bueno, eso, esto es como, eso ya se, ya como se un hijo va creciendo, nace, va creciendo y llega un momento en que dices, pues... Y ya el protagonista que sea va a contar su propia historia, no la que tú quieras. Pues se te va de las manos, tiene vida propia. Tú cuando has dicho de que, bueno, te has destapado mucho, pero tú eres consciente de que hay personas que cuando lo vean se va a ver reflejado en ello. Sí. Completamente, con lo cual es muy de agradecer que tú compartas esos sentimientos y posiblemente estés dando una salida a esos problemas que ellos, pues, otras personas no son capaces de encontrar, ¿no? Sí, lo venía hablando antes con Petri, que ella también es escritora. Una maravillosa escritora y maravillosa persona y bueno, y la verdad es que ella sí que escribe libros de autoayuda
Este no es un libro de autoayuda, pero sí que lo que comentábamos, pues que personas que a lo mejor pasen por unas experiencias iguales o parecidas, les puede ayudar un poquito. Admito mucho. Pero claro, nosotros quizás nos movemos por un entorno cercano, pero cuanto en el mundo hay muchas personas con los mismos problemas. Somos cerca de 8.000 millones de personas en el mundo, que habrá 8.000 millones de problemas en el mundo. Más. tú cuenta que por cada persona dos o tres problemas. Y guardo más. Pero claro, aquí da soluciones a la salud, o tiene salida a esos problemas, no se queda ahí en el aire. Yo por dar una pista a los demás, ¿no? Hay algunos problemas que sí que hay una solución. Y bueno, pues lo que es el final del libro, por eso mucha gente me dice, y el segundo para cuándo, porque pues quieren ver. Se queda en el aire, ¿no? La historia. Exacto. La verdad es que la historia invita a una segunda parte. Quiero aprovechar por si queréis preguntar algo en la ocasión también, de cualquier duda, cualquier aclaración. A la novela, no, a la novela porque no la conocemos, pero sí un poco la vida de ella, que ya he intentado plasmar en un libro. No sé si fue la forma de hablar de esto tuyo, que plasmar en un libro, o esta es la idea. Yo creo que lo he hecho lo mejor que he sabido, no sé, yo creo que no lo hubiera sabido hacer de otra forma. Exactamente. Porque aquí da pie que si hay algo que no está bien, pues lo rectifica, lo borra y vuelve con otra historia, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué se ocurre preguntarle a alguien? Si el segundo lo lleva ya en marcha, ¿una trilogía podría hacer? Para darle el empujón final. Sí, la verdad es que me lo he planteado, el hacer una trilogía. De momento he empezado ya la segunda parte, la tengo ahí. Porque también tengo en mente, pues, hacer otro libro. No la misma temática, pero bueno, pues las vivencias del tema de la adolescencia. Y eso, ya que yo tengo una hija adolescente y bueno, pues me cuenta muchas cosas. Bueno, me contará lo que ella quiere, ¿eh? Lo que ella quiera contarme. Pero bueno, no sé, muy divertida y bueno, también con sus problemas y todo eso. Algo un tipo de inocencia interrumpida o algo de eso, sí. Cuando has terminado de escribir el libro, ¿te has encontrado, por decirlo de una manera, realizada? Es decir, ¿te ha ayudado a ti el escribir la experiencia? ¿Y has crecido como persona, como más preparada? Sí. Sí. ¿Y eso por qué ocurre? Pues no lo sé. A lo mejor es como cuando tienes un problema y vas al psicólogo y se lo cuentas, o a una amiga. Pero sí, a mí sí que me ha servido, porque una de las cosas que menciono también en el libro es que cuando pasamos por una experiencia, no se trata de olvidarla, se trata de dejarla ir, pero con esa experiencia ya, con ese aprendizaje ya vivido, quedarnos con ese aprendizaje. Entonces yo pienso que sí que me ha ayudado. Ángeles, hablas de terceras personas que te muestra el riesgo que corres a la hora de escribir tu propia experiencia. ¿Tú has sentido ese riesgo? Pues la verdad es que no lo he sentido hasta que no me lo han dicho. ¿Crees que es tuyo o es de las otras personas? Bueno, yo creo que es como cuando alguien habla algo de otra persona, el problema es de la persona que lo dice, no de uno mismo. Está claro que sí, me he destapado, pero tampoco creo
haya matado a nadie, ¿no? Es que te muestras con una naturalidad, hablando de tu experiencia, que invitas a compartir. Y no pierdas esa autenticidad. Me encanta lo que transmite, y si algo me invita a leer tu libro, es la autenticidad tuya, desde la parte que lo has escrito y lo quieres compartir. En el momento que otras personas te muestran sus miedos y tú te agarras a ello, y entonces empiezas a hacer, ¿qué vas a compartir con nosotros? ¿Queremos quizá hoy en día conocer más lo auténtico y lo real, o más movernos escondidos en lo imaginario, por taparnos? Sí, además en este mundo nos movemos con dos caminos, uno es el del amor y el otro es el del miedo. Sí, Ángeles, yo te iba a preguntar, pero yo creo casi que lo has respondido, creo yo, o yo lo interpreto, no lo sé si bien o erróneamente. Las personas te han dicho que cómo te has destapado, ¿no? Y tú no, o sea, tú lo escribías y te pregunto, una forma, y cuando te ha preguntado a ti si lo tenías superado, no lo tenías así todo muy claro, ¿no? O sea, 100%. ¿Te ha ayudado de alguna manera escribirlo de una manera terapéutica, entre comillas, para ti, no lo que piensen los demás, de que hay que ver cómo te has destapado, sino para ti misma, como ejercicio de aprendizaje que acabas de decir, ¿no? Sí. Sí, además el contar nuestras experiencias siempre nos sirve como una terapia. Yo es algo que además lo pongo en el libro, que es algo que necesitaba expulsar o necesitaba plasmar. Y es algo que desde que me pasó, pues siempre lo he pensado. Que el momento idóneo fue este, después de 27 años, pero tenía que ser cuando fuese y ya está. Pero sí, siempre sirve de terapia y te quedas con experiencias muy bonitas y se aprende mucho. ¿Podría tildar esa experiencia como negativa o algo negativo? De todas las experiencias, ya sean negativas o positivas, siempre hay que sacar algo positivo. Sí, eso sí. Hay que sacar un aprendizaje y hay que sacar algo positivo. No todo ha sido oscuridad, ¿no? Dentro de... No. Para nada. Si tú no hubieras tenido esa experiencia tan fuerte que ocurrió, ¿hubieras escrito algo más? ¿Hubieras escrito un libro? No, no entiendo. Si no tuviese, vamos a llamarlo trauma, experiencia... Ah, sí, vale, tal, si no me hubiera pasado sí. Eso, pues a lo mejor... Sí. A lo mejor hubiera escrito... con otra temática, pero a lo mejor sí, porque era algo que yo creo que necesitaba hacer. ¿De dónde viene esa pasión tuya por escribir? O sea, ¿ha sido tardía o...? Muy tardía. Yo nunca he escrito nada. Pensaba que era de pequeñito, tenía esa... Nunca he escrito nada. Cartas, es lo único que he escrito. ¿La carta de amor? No, de broma. Amistad, de amor y de todo. Hoy en día ya no se lleva a escribir cartas, que queda muy antiguo, ya con los WhatsApp y esta historia. Pero siempre quedará exactamente. Pero lo bonito que era escribir algo, ¿verdad? Exacto. Estamos perdiendo la... Nos estamos embruteciendo, por decirlo así. Lo bonito que es escribir. Sí. Contar historias, reales o no reales, contar que... o parte de tu vida, o incluso que cuando alguien habla contigo y te cuenta su historia, entonces tú tienes esa capacidad de retener la historia de otra persona y transformarla, convertirlo en un poema o una parte del libro, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿tú vives de la fuente de los demás o tienes en pensamiento hacerlo solamente de lo que tú... Bueno, de momento ahora lo he hecho de mi cosecha propia, pero sí que tengo pensado en hacer lo que tú has dicho, ¿no? De la fuente de beber, de la fuente de los demás, que sería pues una historia así juvenil, el tema de la adolescencia. O sea, que estás dando vuelta a estos proyectos, aparte de la segunda parte. Sí. Nunca lo he dicho. Interesantísimo, ¿no?
Ángeles, y de las experiencias que tuviste de los temas ocultos, misteriosos, ¿no te ha planteado escribir algo? ¿A qué te refieres? Me quería tú haciendo un programa. Sí, de cuando hice el programa. Se refiere al a cuando hice el programa, sí, de mitos y leyendas. No, la verdad es que no me lo había planteado nunca. Pues bueno, es otro camino. Podría ser, sí. Porque experiencia en eso tienes, ¿no? Sí, o sea, experiencia de campo. Sí. Sí, ¿no? Ese es un tema que a mí me encanta y me da miedo a la vez. ¿Miedo por qué? Lo desconocido. Ah, lo desconocido. Pero claro. Es que no tenemos que verlo como desconocido, está ahí. Es algo que nos rodea. Y aunque bueno, tú no lo veas, vivimos con ello. Ya, me estás hablando eso, ya me estoy poniendo algo que está ahí. ¿Dónde? A ver, la cara de gallina. Precisamente, Sencho, te puedo hablar del fantasma de aquí. Aquí dice que hay fantasma. Pues a mí me encanta, me encantaría hacerme amiga de ese fantasma. De hecho, yo quiero decir una cosa, yo debo de tener también uno en mi casa, porque hay veces que la tele me la pone o me la quita. Y si dijeras, bueno, es que la tienes programada, te la pone y te la quita a la misma hora, pero no, es que es cuando... ¿Que le gusta la tele, el fantasma? Cuando le gusta, sí. Luego también me pasó una cosa, si queréis os la cuento. Sí. Vienen unos amiguitos a casa, unos amiguitos de mi hija, y bueno, se meten en la habitación de ella, y, bueno, siempre con la puerta abierta, claro. Mi hija tiene 14 años y pues a mí me gusta controlar, aunque bueno, no va a pasar nada, no van a hacer nada ni nada, ¿no? Pero bueno, es pues nada, manía de la cosa de madre. Cosas de madres. Sí. Total, que te asomo de vez en cuando. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Queréis algo de merendar? No, gracias, tal cual. Voy. Y ya cuando se van, yo veo que salen dos chicos solamente. Y le pregunto a mi hija por lo bajito, digo, ¿y la nena? Digo, ¿se va a quedar a cenar tu amiga? Y me dice, ¿qué amiga? Digo, ¿una morena? Mamá, ¿puedo dormir esta noche contigo? Pues yo te lo juro, que encima de la cama, a la altura de la almohada, recostada sobre la almohada, había visto a una niña morena con el pelo largo. Tiene esa capacidad, ¿no? Pero siento que le he preguntado, decir algo. Que tenemos un fantasma aquí. Que... Como si con fantasma me voy. Ay, siempre el fantasma parece que esto fue en otro tiempo, la Posada de la Paz. Y dentro de la Posada de la Paz estuvo recogido un pintor que fue muy importante aquí en Jerez, Montenegro. Y Montenegro murió aquí, justamente aquí. Y entonces él era alcohólico, estuvo recogido aquí, murió. Yo he visto un fantasma aquí. Aquí se han visto cómo se caían pilas de libros, se han visto volar libros. Ah, que vas a la mitad. Y lo que es, de hecho, Cuarto Milenio ha estado aquí. Lo que pasa es que no han rodado, pero rodarán más adelante. Es toda cuestión de tiempo. Pero ahora me invito a que sepas que el fantasma de Montenegro te está escuchando. Pues, yo encantada de conocerle. Que sepa que me llevo muy bien con los fantasmas. De hecho, en la emisora de radio que trabajaba teníamos uno también, y además era muy muy curioso, porque teníamos en el hall donde esperaban los invitados antes de pasar dentro de la sala de donde se emitía el programa, estaba la sala de control donde se emitía el programa y el hall donde esperaban los invitados. Bueno, pues ahí teníamos un equipo de música, que teníamos pues música de ambiente para que la gente, cuando estaban ahí esperando, pues no, para tener música de ambiente y tal. Y muchas veces, bueno, el edificio era un edificio todo de oficinas, y en diversas ocasiones nos llamaron diciéndonos que la música estaba a tope de volumen, que molestaba muchísimo, claro, porque la mayor parte, bueno, estaba también Telecinco allí con nosotros, que hemos colaborado alguna vez con ellos. Y, pero bueno, casi todo eran oficinas. Entonces, pues claro, evidentemente pues molestaba la música, el volumen alto, pues molestaba. Y ya una vez pues se nos ocurrió, pues vamos a desconectarlo, ¿vale? Sí. Ya no solamente apagarlo, sino desconectarlo. Pero realmente estaba un volumen normal.
pero se escuchaba... A un volumen muy bajito, música de ambiente, sí, para que no molestara, pero se escuchaba toda la planta. Y claro, evidentemente pues molestaba, nos llamaban los de seguridad que estaban bajo, nos llamaban para decir, por favor, venir, abrís y desconectáis, porque es que se están quejando los demás despachos. Y ya una vez se nos ocurrió, pues vamos a desenchufarlo de la luz, a desenchufarlo. Claro. Pues nos volvió a pasar. O sea, seguía saliendo. No pasa nada, que tenía ganas de música. Claro, era marchoso. Era un alma muy musical. Conectando eso que tú dices, bueno, esa otra vida aquí con nosotros. Conectando con eso, ¿tú crees que haya otra vida ahí que son las reencarnaciones? ¿Tú crees en esa historia o hasta ahí? A ver, yo creo que somos energía y la energía nunca muere, la energía se transforma. Entonces, yo no creo que vaya a morir y todo se me apague. Yo creo que iremos a otro sitio, pero yo no creo que me vaya a morir y todo se me apague. No me lo creo. Y lo que tengo muy claro y me reitero es que somos energía y la energía nunca muere, se transforma. Exacto, lo mismo. Somos parte de la estrella, somos polvo de estrella y energía. Con unas vibraciones muy altas. ¿Quién sabe? Algunos muy bajitas. Somos pura vibración. Habrá de todo tipo de vibraciones, ¿no? Como es lógico, bueno, el ser humano efectivamente tiene una vibración muy bajita, si no, no sería un ser humano, sería un ser de luz, un único, como que no lo llamamos. Pues, no sé, yo creo que somos seres de luz. Ya, de entrada. ¿Cómo está el mundo? Que el mundo está tan grande. Es que ahí también seres de sombras. Es la primera que yo escucho decir de la mirada a otros seres de sombra. O sea, no creen en otras vidas, las reencarnaciones, que vuelvas a venir a este mundo con otra apariencia. No lo crees nada. No lo sé, porque si lo he vivido no lo recuerdo. Pero exactamente, imposible. Pero sí que me ha pasado muchas veces el tener un déjà vu. Sí. El estar en un sitio y decir, esto lo he vivido ya. ¿Vale? Y además es que sentí una sensación súper extraña dentro de mi cuerpo. No te podría decir. Porque si he vivido otras vidas, no las recuerdo. Entonces... Y gracias a Dios que no se recuerda. Aunque... Nunca se sabe. No. A mí la historia me encanta, Serían mis historias pasadas para escribir. Fíjate si tendría material, vamos. Bueno, hay una forma de poder acceder a través de la... De la hipnosis. Bueno, no. ¿No? Aunque también. ¿De qué forma? Porque a mí sí que me gustaría, si es verdad que... Hombre, por ejemplo, se puede acceder como utilizando la base del Reiki, ¿vale? Relajado y tal, una vez que esté relajado, una persona que sea capaz de hacerlo puede guiarlo a través de otra vida, que no hace falta que esté dormido, sino que sea completamente consciente y que realmente viva otra vida. De hecho, a mi maestro de Reiki, que una vez estuvo aquí, Pepe Guzmán, y lo estuvimos comentando, que la llevé a otra vida y lo primero que hizo fue ponerse a llorar porque se vio en un lugar, un desierto, vestido con taparrapo nada más, y cuando se vio se emocionó mucho, de verdad, estaba ahí llorando el hombre. Es decir, que no hace falta que vaya conmigo, ni que sea un psicólogo, no sé qué, renombrado para llegar a otra vida, ¿no? Entonces, pues incluso, ¿tú crees que no se ha... Sí. Puedes pedir ayuda también, ¿sabes? Para que te puedan guiar. O sea, los caminos son muchos los que tenemos al alcance para poder tener experiencia, igual que has tenido experiencias paranormales, ¿no? Dentro de esos estudios que has realizado en el campo, que ellos llegan un poquito más lejos y que no hace falta nada de dinero para llegar un poquito más lejos. Saber llegar. Porque alguien te guía, vale. Sí, porque no creo que supiera yo. Tendría que guiarme a alguien. Sí, pero es un mundo
que se abre, tiene que creer. Esto es como todo. Pero tú no puedes decir que algo bueno no si no crees. Yo voy a decir si no tienes fe. Bueno, no hace falta tener fe para creer en todos los casos. Porque si no tienes fe, puedes llegar a un sitio y de pronto se te abre todo un abanico de posibilidades de conocerte a ti misma. Porque está muy claro que, gracias a Dios, como dije antes, nuestro cerebro, no son capaces de recordar, porque serían galimatías, que eso sería horrible. Pero sí existe una memoria celular y los genes, que desde el principio de los labores de nuestra civilización, pues ha ido llegando hasta los tiempos. Y esa memoria celular sí lleva una carga de experiencias de otras vidas. Muy claro está, y es un hecho muy típico, que si te duele un brazo y no sabes de qué, ha ido al médico 40.000 veces y te sigue doliendo el brazo. Entonces, este tipo de personas que saben de esto, te dicen, bueno, que en un momento dado, en la edad media, tu abuelo, no sé qué, le cortaron un brazo. O perdió un brazo. Con lo cual, esa información, esa genética, ha ido llegando hasta actualmente. Sí, está claro que vamos heredando cosas de nuestros ancestros. Claro. Es que somos eso, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues puede ser. Pero te digo que te abre un abanico enorme de posibilidades que a mí me sirve para escribir. Porque si escribimos exclusivamente de lo que pasa, de lo que te pasa por delante, que está bien, y que además da mucho de sí, pero cuando uno empieza ya a escribir de otras cosas que no son conocidas, místicas, y va mezclando la realidad con lo místico, hay que beber de ciertas fuentes de que no son tangibles, no están en esta vida. Ya te digo que si ese mundo te gusta y creo que te gusta, intenta abrir otras puertas para que te dé otra visión global del ser humano. Que hoy en día posiblemente es lo que más puede llenar, por lo menos a mí, hablo yo por mí, ¿no? Que es yo escribo muchos poemas, aunque he escrito novelas y cuentos, pero me llena completamente, y muchos de los aquí que presenten saben cómo escribo, me han escuchado, y es un mundo maravilloso, es un mundo mágico, y que realmente te puede llenar. Yo te aconsejo que cuando tengas tiempo, porque te veo súper liada, ¿no? O vas por la vida tranquila. No, muy súper liada. Eso, hablando de eso, ¿cuándo te gusta escribir? Mañana, por la noche, de madrugada. Cuando tengo un rato. O sea, no hace falta que te venga la musa. O sea, ya lo tienes todo aquí. Sí. Además, yo me pongo mi música, una copita de vino. Sí. Y me meto en mi ordenador. O sea, da igual el momento. No hay una hora que sea especial, ¿no? Mágica. Cualquier hora para mí es mágica. Has hablado de la música. ¿Tú podrías vivir sin música? No. No, ¿por qué? Forma parte de lo que somos. Son como pequeños libritos que describen experiencias y cuentan cosas. ¿Para que una música te cuente algo, tiene que ser hablada o cantada? No, puede ser solamente música. Hay temas que solamente música, no se canta, y tiene un algo que te llega al alma. Si me permite la recomendación, busca a Michel Pepe, Mike Rowland, Ernesto Cortázar y no sé qué más. Bueno, te lo encontré cuatro. Es una música que te va a llenar el alma. Porque son músicas más bien sanadoras. Algunos de vosotros conocéis este tipo de música, son músicas que te sanan, que te abren la mente. Y no estoy hablando de esa música pesada que hay,
música de Reiki Bu, ahí te meten, no. Son músicas muy especiales, para nada comerciales, y que realmente te hablan, como tú dices, te están hablando, te dicen cosas. Y a mí me ayuda mucho a la hora de escribir porque me cuenta una historia. Y es sobre lo que escribo. Es curioso, ¿verdad? El mundo de la música. Sí. Es el día de la humanidad, sin la música, sin ¿no? La música. Porque ya la música no es un invento actual, eso viene de la época de las cavernas, vamos, dentro de su propio medio, pero viene de allí. Y es como si que es mágico este mundo, ¿no? Sí. ¿Y por qué nos empeñamos de este mundo? Que nos creemos los seres superiores y tenemos que estar por encima de todo. Yo creo que nos creemos superiores si somos... somos de lo más normalito y nos creemos superiores a todo, nos creemos en la pirámide alimenticia los primeros y no es así. Yo creo que alguna vez lo he comentado aquí, que cuando hablamos de un ser humano, nos creemos que es lo mejor, el ser humano. Y realmente, dentro del universo, del cosmos, o dentro de los multiuniversos, como dice que hay, somos los últimos. Hay seres por ahí muy adelantados en todos los sentidos. Pero en todos los sentidos. Hay seres de luz por ahí también, lógicamente. Y llegamos nosotros, que somos los últimos, nos creemos que somos los primeros. Y hay gente por detrás también, ¿eh? Hay gente por detrás de nosotros. ¿Quién es, por ejemplo? Ya que he hablado, por ejemplo. No, nosotros somos una cadena, ¿eh? Y somos parte del todo. Y parte del todo, sí, eso sí, no somos ni el primero ni el último. Estamos, no, pero nos creemos... Ese es el problema. Claro. Ahí está. Donde el ego empieza a entrar, donde la mente te contamina y donde no saca esa fuerza. Pero cuando te das cuenta que la última gota no está más mojada que la primera en el mar. Claro. Qué ¿verdad? Cuéntame. Que sí. Que hombre, tienes ese tunero de aquí, ¿no? Yo soy de otro planeta. Habrá que entrevistarle también, ¿eh? Sí. Bueno, ya más de una vez hasta allá, ¿verdad? Allí con nosotros. ¿Cómo te definirías? ¿Sí? Un caminante. Un caminante. Pero que sabes mucho más de lo que aparenta, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿cómo te encuentras? Yo muy a gusto. Muy a gusto, ¿verdad? Sí. Y de eso tratamos aquí, de que todas las personas que han venido, de una forma u otra, hayan hablado de lo que hayan hablado, siempre estamos todos muy relajados, muy a gusto, como tú dices, y además disfrutando, ¿no?, por lo que hacemos, ¿no? Exacto. ¿Para ti qué es la vida? Yo empecé con la pregunta de las profundas. Pues la vida, la verdad, y además es que, mira, me has preguntado una cosa que también lo pongo en el libro. La vida es una experiencia maravillosa. Y te voy a decir más o menos lo que pongo. La vida es una experiencia maravillosa porque pese a los agrios momentos, las decepciones, las lágrimas o los dolores, siempre te da la oportunidad de comenzar de nuevo. O sea, que merece la pena vivirla, sí, y padecerla, de cierta forma. Es que depende de cómo te lo tomes. A ver, ahí hay problemas que realmente sí te hacen padecer, pero... yo pienso que hay que intentar por lo menos sacar el lado bueno a todo. Hay veces que es muy difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Ya creo que la contesté antes, pero ¿qué es para ti la muerte? No lo sé. Si me he muerto alguna vez, no me acuerdo. Vamos a ver. ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a que esto se concluya? Creo que la hablaba antes. No tengo miedo a morir. Tengo miedo a que los que quedan sufran por mi muerte. Sí, inevitable. Pero yo a morir no. Pero si puedes tener miedo a tener una muerte en...
a sufrir. Sí, ahí sí que tengo miedo, claro, evidentemente. El paso que hay entre la vida y la muerte, ese paso que hay que dar, ese sí que le temo. Porque puede ser una enfermedad muy horrible, claro, o puede ser un accidente muy catastrófico, no sé. Lo mejor es morirse, pues. Claro, lo mejor es como todo el mundo dice, no, yo quiero dormirme y no despertar. Eso sería lo más poético. Yo te digo una cosa, la vida es tan perfecta que cuando te toca morir, si tú has sembrado corazones, al final no sufres. A pesar de tener una enfermedad larga, a pesar de llevarte 6, 7 años, 10 años con Alzheimer o semi-inconsciente ingresado a un hospital, pero parece como si le envolviesen algo mágico, está siempre con una sonrisa, ¿no? Yo tengo un montón de cosas. Sí. Ahora, depende de lo que tú hayas sembrado. Si tú has sembrado espinas, recoge pinchazos. Ahora, si tú has sembrado flores, recogerás... Eso, digamos, en el ámbito que te rodea, pero como persona no. Física... Como persona física. Por el dolor. Como persona física. ¿No sufre el dolor? No. Es tan perfecta la vida que te encapsula y ahora, si tú estás jodiendo a los demás, al final te jode. Que van a joder a ti. ¿Dice que no? Yo digo que no. Yo difiero. Yo es mi opinión, ¿eh? Sí. Claro, cada uno tiene sus opiniones. Todas son respetables. Claro. Yo pienso que no, vamos, que independientemente de que hayas sembrado o que hayas sembrado, yo qué sé, a mí me tocó el tema de la Alzheimer, la verdad, y en experiencia familiar y ajena, yo digo que eso es un sufrimiento, que es que la persona es consciente, tiene el rayo de ser consciente y en ese tránsito. Es horrible, es lo peor, bueno, lo peor que le puede pasar a alguien, y cuando ya pierde la deriva de no reconocimiento de su propio cuerpo, ni de espacio, ni de nada, ni de absolutamente nada, eso es tal el dolor, y ya no lo digo ni en propia familia, sino que yo lo he visto. Estás yo hablando del dolor de los que están rodeándolo, no del que lo sufre. Estoy siempre diciendo de las personas que lo padecen, y por supuesto eso contamina, llega a los familiares, evidentemente, o a los amigos, o a las personas que están allí, ¿no? A mí por lo menos, evidentemente, me enojaba, ¿no? Directamente, ¿no? Es que, bueno, hablando de la vida, me superaba. ¿Quién cree que nos ha dado la vida? Mencionando a la madre, el padre, sino la primer chispa. ¿Desde dónde evolucionó todo después? Porque de la nada no se puede sacar algo. Sí, ya. Pero ¿qué opina de eso? Bueno, yo opino que... A ver, siempre se tiene que complementar un poquito el tema científico con el espiritual, ¿vale? Pero estaríamos locos, o por lo menos bajo mi punto de vista, y no quiero ofender a nadie, de pensar que es todo científico, porque está todo tan perfectamente alineado, todo, los planetas, todo funciona realmente como tiene que funcionar para que haya vida, para que, ¿vale? Que si realmente pensáramos que no hay una energía, o un dios, o... como lo quiera llamar, claro. Yo pienso que, no sé, yo conozco gente que me dice, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, ¿vale? Y luego, ¡ay, Dios mío! Digo, ¿para qué dices Dios mío? ¿No me has dicho que no crees en Dios? Porque dices, Dios mío, ¿por qué te agarras entonces a esa expresión? Realmente uno se agarra a cuando lo ve la oreja al lobo, se suele agarrar mucho más. Claro, distinto es hablar de la iglesia, por ejemplo, de la Santa Madre Iglesia, que eso no tiene que ver con Dios creador, porque, bueno, que no tiene nada que ver.
la iglesia lo formaron las personas, y aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de un dios, como queramos llamarlo, aunque dicen de que somos parte de ese dios, ¿no? Nosotros somos una parte divina, ¿es cierto? Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Y dónde la metemos? Ahí no la ve. Por ejemplo. ¿En dónde? Es una manifestación. Yo creo que nuestro corazón. Hay que llevarlo a nuestro corazón. Corazón es. Es curioso que no sé por qué. Todo lo bueno lo metamos en un órgano que es vital. Pero ¿por qué le metemos en el corazón todo? El corazón es una bomba. Una bomba que tiene neuronas y tiene pensamiento y tiene sentimiento. Uh-huh. Y alberga muchas más cosas. Sí. Y la alma de tu corazón, tal cual lo ves científicamente. Claro. Hay que verlo con otros ojos también. Te lo pregunto porque es un órgano, simplemente podría estar en el cerebro, ¿no? Hay muchas cosas de la forma parte, yo creo que forma parte de todo un. De un engranaje. Sí. Es que es tan amplio este mundo, y se puede hablar de tantas cosas en este mundo que se sale de lo tangible, sí, que podemos estar hablando toda la noche y no vamos a hablar del libro. No hablar de mi libro. Ella, hablar del libro de ella. Como el umbral. Como umbral. Que yo venga a trabajar. Yo hablar de mi libro. No, pero yo estoy muy a gusto. Sí, no. Ya te dije que venimos. Y cualquier tema es interesante. Ya te dije al principio de que vamos a hablar con la persona, porque con el personaje lo tenemos aquí, en el propio libro. Y aquí nos habla de ella, un poco, bueno, pues cómo es ella, y que vamos a ir, podemos conocerla más a través de lo que ella ha escrito. Sí, mira, aquí tienes la sinopsis, si quieres leerla. Bueno. Lara, que es la protagonista, ¿buena o mala? Porque siempre hay un buen o mala. Buena, soy yo. Ah, qué lindo. Lara es una joven de 22 años que, por circunstancias adversas, se ve obligada a volver a buscar un nuevo trabajo en una de las pirotécnicas, que ya la he hablado, más prestigiosas de Valencia. Vamos a ubicarla, aunque no sea ubicada aquí, porque tú eres de Valencia. Uh-huh. Y es, sí, no, esta no, historia, la pirotecnia es también en Esta historia se desarrolla en aquella zona, ¿no? Sí. Sí. Ya hemos hablado de que los lugares, los nombres, todo eso son ficticios. Sí. Para que nadie se moleste tanto. Allí conoce a Hugo, un chico varios años más joven que ella, porque al principio es una relación amor-odio. El bueno y el malo. El yin y el yang, ¿no? Siempre aparece. Entre ellos acaba convirtiéndose en una de las historias más apasionantes, en la que se combina una mezcla de amor, sexo y drama. Yo creo que lo has explicado antes, ¿no? Cuando has hablado un poquito de esa mezcla, que realmente es como una vida misma, porque esto es una vida misma. Exacto. Si yo siempre lo pregunto, y hay personas que me dicen, está a favor de la teoría, que a mí me gusta que fuera así, y otro que está en contra. Tiene que haber, o tiene que ocurrir algo muy importante en tu vida que te haga caer en un principio, que te hunda, para que tú puedas aprender con esa caída y te puedas levantar más fuerte. Es necesario que caigas una vez, o dos, o diez, para que tu sabiduría, tu forma de afrontar la vida sea distinta, o no hace falta. Por desgracia, sí. Por desgracia, muchas veces sí. No siempre, ¿eh? No siempre, y no todas las personas. Claro. Pero por desgracia hay veces que sí. Que tienes que tocar fondo para luego impulsarte y salir con más fuerza. Esa salida, ese impulso, ¿parte de ti o necesita ayuda exterior? Yo creo que principalmente es parte de ti, pero siempre necesitas de los demás, siempre. Yo estoy hablando. Esto es como
si tú necesitas comer, yo no puedo comer por ti. Claro. ¿Sabes? Entonces, el salir adelante tienes que salir por ti mismo. Pero sí que es verdad que las personas que están a tu alrededor te ayudan muchísimo. Porque cuando uno está abajo y te da consejos de todo tipo, como si fuesen a salvar en un momento y no sirve para nada, ¿no? No, pero bueno, simplemente, ya no solamente los consejos, es simplemente que estén ahí. Exactamente. Es muy importante la relación, no te voy a decir solamente familiar, sino de amigos, que están para lo bueno y para lo malo. Exacto. Porque hay amigos que están solamente para lo bueno. Cuando viene una desgracia se quita del medio. Y ahí ya se nota. Y se nota. Ya se nota que esos no vale la pena. Siempre lo pregunto también. ¿Tú crees que nuestra sociedad en general tiene salvación? Yo creo que sí. Nos estamos encaminando hacia algo que en un momento dado esto va a dar bombazo y se va a perder todo. No. No. No, bombazo no. La historia siempre continúa. La vida siempre va a continuar. Que es cierto. Y a lo largo de la historia se han producido catástrofes y luego se ha remontado. Entonces, yo pienso que va a ser siempre así o parecido. Sabe que, bueno, que nuestro, esta madre tierra, esa Pangea original, tiene 4.500 millones de años y que ha habido desde entonces 5 grandes extinciones, pero extinciones totales. Como se dice, la vida continúa. Estamos en la sexta, volveremos a caer, posiblemente no, porque, como dije antes, vamos avanzando. Vamos perfeccionando nuestro propio entendimiento, ¿no? Lo que pasa es que somos muy brutos encima de todo porque estamos destruyendo la Tierra. Ya, estamos, es una pena con lo bonita que es. Claro, pero la Tierra es tan poderosa por sí misma que aunque se destruya una sexta, esto va a crecer de nuevo. ¿Estaremos aquí o no? Dependiendo de... Nosotros no sé si estaremos, pero la Tierra y la vida en ella continuará. Otro tipo de vida, pero la Tierra y la vida continuará. Por lo tanto, merece la pena vivir esta vida, no ha tocado, ¿verdad? Y en este momento, ¿no? Bueno, pues, ¿quieres aportar algo más sobre la novela? Porque vamos a ir cerrando, si no hay nada más que preguntar, pues vamos a ir cerrando la tarde-noche. Claro que sí. Pero, ¿quieres aclarar o exponer algo más de tu novela? ¿O está todo dicho? Pues... Lo mejor es que se compre y se lea. Eso es ideal. Eso es lo mejor, pero bueno. Claro. Ya cada uno. Sí. Y nada, bueno, pues sí, simplemente decir pues que al haber sido una experiencia que ha formado parte de mí y que he tenido pues mis altibajos, pues decir que de todo se sale. Que en esta vida es así. Es una montaña rusa. Y una preguntita, ¿habrá alguna versión audiolibro en el futuro? ¿Perdón? En audiolibro. En audiolibro. Mi libro que esté en audiolibro. Bueno, ya existe el audiolibro, claro. Sí, pero tenerlo tú para disposición en la red en un momento dado, donde puede llegar a más sitios. Ajá. ¿Te refieres para los invidentes? Entre ellos puede ser. Entre ellos, pero formato en vez de formato papel, formato audiolibro, para que la gente bueno, se lo puedan descargar, ¿no? Sí, de internet, no. O con un precio adecuado, te lo digo, porque a lo mejor puede tener. Bueno, y si ese audiolibro. Se puede mirar la opción, claro. Lo transmite a través de la voz tuya, no de actores ni un ordenador. Ah, que ella misma lo vaya leyendo. Claro. Entonces le da pasión y le da cosa. Digo yo, yo lo propongo. Siempre he leído muy bien, En el colegio me sacaban siempre para leer en la clase de literatura. Porque siempre le daba énfasis y emoción a la lectura. Nunca he escrito, pero la lectura siempre se me da. Ahí no llego yo. Si
tiene una referencia. Último, tu consejo para el mundo, me dice también. ¿Consejo? Para el mundo, ¿eh? Sí, precisamente no soy la persona más adecuada para los consejos. ¿Un consejo, una ayuda, o un señalarle un camino a esta sociedad nuestra? Una reflexión. Una reflexión final. Pues la verdad es que se me amontonan muchas cosas en la cabeza. Empieza para ella, creo. Porque tu experiencia, tu forma de ver tu vida, y lo hemos comentado antes, la gente se van a sentir reflejada en seguro. Sí, yo pienso que va a haber gente que se sienta reflejada, porque es la vida misma, entonces. Y consejo, pues no sé, yo pienso que el mejor consejo, a lo mejor, que pueda ayudar es vive y deja vivir a los demás. No creo yo que esté muy capacitada yo para dar consejos, no sé. Una escritora como tú, que ha escrito novela, puede dar 10.000 consejos en un momento dado. Pero no te vamos a poner en esa tesitura. Bueno, pues damos por finalizado, si te parece. Muchas gracias por haber venido aquí para conocer a una persona muy interesante a través de las palabras de ella y después de su libro, Besos, ¿cómo es? Besos de Fuego. Besos de Fuego. ¿Dónde se puede comprar y cómo lo distribuye? Pues en internet, a través de la editorial Letrame. Se puede comprar y de hecho se pide y le llega al lector dedicado, o sea, porque no pasa por otras manos, pasa de mis manos al lector. ¿Tú misma la tiene que enviar? Sí, se lo pueden descargar también por internet y a través de la página del Corte Inglés, que no me salía. También se pueden comprar el libro. ¿Y si el libro lo quiere para fuera de España? ¿América, parte de Europa? La editorial con la que trabajo trabaja también por América Latina. No sabría decir exactamente qué países, pero sí, trabaja también. Pero si al fin y al cabo tú coges, haces un paquetito y lo mandas por correo, ¿no? Ya el editor puede estar donde quiera. Exactamente. Ya tú puedes cobrando los gastos de envío. Exacto. Bueno, pues hasta aquí llegó Radio Cultural Sonido del Alma con su programa La Magia de Ludwig Molins. Muchas gracias a todas las personas que se han encontrado aquí en la librería Zócar, una librería conocida a nivel mundial, y Chencho, a su principal artífice de esta maravilla, de este lugar mágico. ¿Cómo te has sentido en este lugar? Pues la verdad es que me he sentido muy bien y además se lo he dicho a Chencho, que me parece increíble. Digo, pero bueno, digo, ¿tú cuando te piden un libro realmente no sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? O sea, lo tiene todo planificado, perfectamente planificado, ¿vale? Por temas, por autores, o sea, lo tiene todo súper organizado. Pero yo me he quedado alucinada porque me gustaría que la cámara grabara un poquito. Me preocupa que va a salir este entorno. Y pero aquí hay un artífice también que está detrás de Chencho, que lleva una labor muy importante, y es Ana, la mujer de Chencho, y que yo pienso que es el alma mater, aunque Chencho me diga después que no, pero el alma mater de este lugar tan bonito, ¿verdad? Sí, que es así. Bueno, pues aquí terminamos, agradecido con nuestra amiga Ángeles, que va a seguir presentando tu libro en más lugares. ¿Cuál sería el próximo lugar? El próximo es mañana en Málaga. Mañana en Málaga. Uh-huh. ¿Y a partir de ahí vuelves? A partir de ahí tengo una proposición para Madrid, que ya la tengo que estudiar. Sí. Y
y nada, y seguir con esa aventura tan bonita. Hay mucha gente del mundo que escribe, uh-huh, de todo tipo, pero por desgracia este mundo, si nos movemos a través de editorial, también es caro. Sí. Y que nunca, bueno, nunca, a veces no se recupera lo que has invertido en poder publicarlo, ¿no? O editarlo. Y otras veces que sí, que se gana dinero, pero ¿tú piensas vivir de esto? No, a ver, yo de momento tengo mi trabajo, que sería mi sueño, sí. Claro, el sueño de todo. Claro, y llevarlo a la gran pantalla. Claro, es el sueño de todo también. Es el pero, sueño de todo escritor. Mira, un dato. Una novela necesita, pues, un guión. Si tú no sabes hacer un guión, hay gente que te lo hace, que te pueden cobrar tranquilamente 14 o 15 mil euros o dólares, depende de donde estés. Después tengo que buscar un productor y ya ahí ya me pierdo todo. Y cuando llegas de la película, ¿cuánto te ha gastado? Y después la película se tiene que vender. Yo creo que nuestro, es un sueño nuestro, pero yo creo que se vea el sueño. Lo importante ¿qué es... se sabe? Bueno, no se sabe, pero lo importante es disfrutar con lo que se hace y tú disfrutas. Lo importante es el presente, ¿vale? El futuro aún está por llegar, el pasado ya ha pasado. Exacto. Y lo importante es disfrutar del presente. Y eso lo haces tú perfectamente. Vivir cada momento y ya está. Y luego lo que tenga que venir. Vendrá por añadir. Pues ya, exactamente. Pues muchas gracias, amigo. Muchas encantado. Gracias.